Saludos cordiales, bienvenidos a F Radio, radio en su red social. Soy Junior Muñiz, conversando con Junior Muñiz. Gracias, gracias por hacernos el honor de estar conectados con nosotros. Se pueden darle like, compartir. Estamos para todo el país, para todo el país y para el mundo entero, a través de la red Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de YouTube. Gracias. Esto es F Radio, radio en tu red social. Vamos inmediatamente con lo que nos ocupa hoy, señoras y señores. La Comisión Estatal de Elecciones acaba de hacer público un mapa donde indica en qué colegios, en qué precintos electorales se va a votar mañana y en cuáles solamente vota uno de los dos partidos y en cuáles votan los dos partidos. O en cuáles votaron los dos partidos, básicamente, el pasado domingo. Ya, ustedes pueden ver el mapa. El mapa tiene los colores, los que están de amarillo, toda la zona suroeste de Puerto Rico, toda la zona suroeste, desde Guánica, Sabana Grande, San Germán votó el Partido Nuevo Progresista. Según este mapa, votó el Partido Nuevo Progresista. En San Germán votó el Partido Popular y mañana vota solo el PNP. Vamos a ponerlo así. El PNP ya votó en San Germán, que de hecho dicen que Isidro Negrón perdió la primaria, el alcalde incumbente. Entonces mañana en San Germán vota solamente el PNP. Al igual que en Hormigueros y al igual que en Moca. Estamos viendo estos tres pueblos, San Germán, Moca y Hormigueros, votan el PNP mañana solamente. Mientras que en Rincón y en otros pueblos, estos pueblos que están de rojo, ustedes pueden verlos, votan los populares nada más. Estos están de rojo, votan los populares nada más. Los que están de amarillo votan los dos partidos. Y los que están de blanco ya votaron los dos partidos. Ya en esta, aunque los colegios están abiertos, ya la gente votó de ambos partidos políticos el pasado 9 de agosto. ¿Ven? Los que están de blanco se celebraron el 9 de agosto, ambos partidos. Los que están de amarillo, ambos partidos, votan mañana, día 16. El que está de azul vota solamente el PNP mañana. Los que están de rojo solamente vota el PP de mañana. Los que están de azul, más clarito, el PNP celebra primarias mañana 16 de agosto en varias unidades, en una o dos unidades. En este caso, Moca, las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 son las únicas que votan mañana por el PNP. Y los que estén de rosa, de rosita, a ver cuántos hay, de esta rosita, hay que está por acá, vota mañana la unidad 16. Según la Comisión Estatal de Elecciones, acaba de publicar este mapa, interesante por demás, este mapa demostrar dónde se vota mañana, en qué pueblos votan mañana y cuáles pueblos, en qué pueblos vota el PPD solo, en qué pueblos vota el Partido Nuevo Progresista solo, en qué pueblos votaron los dos el domingo pasado y en qué pueblos mañana van a las urnas los dos partidos políticos, entiéndase PNP y PPD. No sé Vieques y Culebra en qué estatus están. Me parece que Vieques y Culebra ya votaron. Están de blanco. Vieques y Culebra ya votaron, están de blanco. Según estamos viendo aquí en el mapa de la Comisión Estatal de Elecciones. Y ustedes vieron el área sur-oeste, donde está Yauco, Sabana Grande, Guánica, Peñuelas, Vallenilla, Ponce. Y hacia el centro de la montaña, Juntas, Utuado, Lares, votan ambos partidos políticos mañana, Dios mediante, desde las 8 de la mañana. Parece que se abren los centros de votación. Mientras que por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes está vigilando un nuevo sistema. Una onda tropical que se dirige hacia el Caribe. A esta hora tiene un 20% de probabilidad de desarrollo en los próximos 5 días, según el informe del Centro Nacional de Huracanes. Se mueve hacia el oeste y se ubica en el Atlántico, al este de las Islas de Barlovento. El disturbio
produce una actividad limitada de lluvias y tormentas eléctricas. Se espera que los vientos en los niveles superiores sean más favorables para el desarrollo a mediados de la próxima semana, cuando esté cerca de las Antillas Menores y el este del Mar Caribe. Ya para el miércoles o jueves podremos estar escuchando hablar de esta onda tropical, si es que se desarrolla. Solamente tiene un 20% de posibilidad. El Centro Nacional de Huracanes todavía no ha especificado la trayectoria específica, valga la redundancia, del sistema, ni si tendrá algún impacto directo sobre Puerto Rico. Reiteramos, el Centro Nacional de Huracanes, vamos a ver el mapita para que ustedes vean, está el periódico El Vocero de Puerto Rico en su página de internet, el mapita, míralo allí. Esta es Josephine, que se está moviendo a 200 o 300 millas de Puerto Rico sobre mar abierto. Se supone que esté pasando en estos momentos, por eso la calor que estamos teniendo, y mañana sea el supuestamente el punto más cercano de nuestra zona. Mientras que este que está acá abajo es la onda tropical, que está cerca de las islas de Barlovento. Se estaría acercando en 3 o 4 días a las Islas Vírgenes y en 5 días a Puerto Rico. Esto es pronóstico puro, o sea, no hay todavía una certeza de que nos afecte directamente, según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Esto se lo decimos para estar pendientes, estar atentos. Estamos entrando, tan pronto entra agosto y septiembre, son los meses pico de la temporada ciclónica para el Caribe. Vigilantes ante disturbio de camino al Caribe, así lo dice el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Esto es para que estemos vigilantes, bien pendientes a eso. Vamos a ver, ojalá que no nos afecte. Un poquito de lluvia nos haría falta y que baje un poco las temperaturas para nuestra zona. Esto es F Radio, Radio en tu red social. Le agradecemos siempre su presencia, su compañía, el que nos acompañe siempre y el que le den compartir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Para eso estamos. Esto es F Radio, tu plataforma, uniendo a los hermanos de allá con los hermanos de acá. Esa es nuestra razón de ser. Uniendo corazones, porque somos uno, los de allá y los de acá, los hermanos. Un abrazo fraternal en la distancia a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos de América y en cualquier país del mundo, Centro, Sudamérica, Asia, Europa, donde quiera que estén diseminados los boricuas, donde quiera, boricuas hasta en la luna. Panadería, repostería, cafetería, café bakery, efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos. Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de su carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el Auto Part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.